Hola criptolunáticos, espero estén genial, soy el Lunax. Hoy día vamos a conocer el exchange llamado Coinlist. Este exchange es bastante conocido porque ha hecho algunos lanzamientos de token que han sido muy rentables en el tiempo. Y ahora, en el mes de marzo, Coinlist va a hacer un lanzamiento de un nuevo token que se llama Casper. Por lo tanto, hoy día te voy a enseñar cómo poder participar en esta preventa. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y si el contenido te ayuda, recuerda dejarme un like para saberlo. Además, puedes pasar a conocer mis obras NFT en Rarible. Link en la descripción. Hola compañero, antes de comenzar el video te debo resaltar que nada de lo que te voy a mostrar es un consejo de inversión. Solamente te quiero mostrar cómo es el proceso para participar en estos diferentes instrumentos que hay en el mercado. En este caso, la preventa de token. Además, debes tener claro que en las preventas de token, uno puede ganar mucho dinero si al proyecto le va bien, pero también existe el riesgo que al proyecto le vaya mal y nosotros perdamos nuestros capitales. Por lo mismo te resalto, esto no es un consejo de inversión. Bueno, criptolunáticos, debemos ingresar a Coinlist. Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan acceder de forma directa. Una de las áreas más importantes que tiene Coinlist es la preventa de token. Esto significa que nosotros podemos comprar los tokens antes que salgan al mercado. Por lo tanto, podemos acceder a un gran descuento. Y lo mejor de todo es que muchos de los lanzamientos que ha realizado Coinlist realmente han tenido un rendimiento extraordinario. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos para que veamos cuánto han crecido en el tiempo. Bueno, criptolunáticos, si ustedes quieren ver alguna preventa que se realizó en el tiempo, pueden solamente seleccionar el token y les va a mostrar la información. El primer token que vamos a ver es Solana. Cuando se hizo la preventa, este se dio a 4 dólares. Y actualmente está a 14.38. Por lo tanto, si nosotros tomamos estos 14 dólares y le restamos el costo inicial que fueron los 4 dólares, esto nos da 10.38. Dividido en el monto que nosotros invertimos, que fueron los 4 dólares, nos da que hemos generado como rentabilidad 2,5 veces nuestro capital, lo que significa que hemos generado un 250% de rentabilidad. Y esta rentabilidad la hemos generado en un año, porque la preventa de Solana se hizo en marzo del 2020. El otro token que les quiero mostrar es Ocean Protocol. Este cuando salió a la venta salió a 0,25 dólares y actualmente está a 1,18. Por lo tanto, si nosotros tomamos el dólar 0,18 y le restamos lo que invertimos, que eran los 0,25, nos da un total de 0,93. Si esto lo dividimos en lo que invertimos, que son los 0,25, nos da 3,7, lo que significa que nuestro capital ha crecido un 370%. Y Ocean Protocol se lanzó en febrero del 2019, o sea, han pasado 2 años. Y el último que les quiero mostrar es Near. Este tuvo distintas etapas de venta, pero la venta más cara se realizó a 0,40 y actualmente el precio está a 4,21 dólares. Nuevamente, si nosotros tomamos estos 4,21 dólares, le restamos lo que nosotros invertimos, nos va a dar 3,81. Si esto lo dividimos en lo que invertimos, nos da como resultado 9,5, lo que significa que nuestro capital ha crecido un 950%. Y la preventa de Near se realizó en agosto del 2020, por lo tanto han pasado alrededor de unos 8 meses y ya está esta increíble rentabilidad. Una vez que tenemos claro que las preventas son buenas a lo largo del tiempo, ahora les voy a enseñar cómo podemos participar en la nueva preventa que está haciendo Coinlist, que es del token Casper. Por lo tanto, lo que debemos hacer es iniciar sesión en Coinlist y una vez que estamos dentro, nosotros nos debemos dirigir a Token Sales. Y acá en la parte de arriba te va a mostrar todo lo que está activo, o sea, todo lo que podemos inscribirnos y empezar a participar. La primera opción es venta de token Casper, que es el nuevo token que va a salir al mercado. Por lo tanto, seleccionamos esta opción. Y aquí nos va a mostrar toda la información respecto a este proyecto. Si nosotros comenzamos a descender, vamos a tener videos que nos van a informar y también va a aparecer cuándo se va a hacer la primera venta de este token, que va a ser el 23 de marzo del 2021. Y también van a existir otras dos ventas que se van a realizar el 30 de marzo. Si nosotros seguimos descendiendo, va a aparecer la economía de este token, o sea, cómo están distribuidos. Esto es importante que tú lo veas. Y también aparece el historial de recaudación de fondos y todas las empresas que están invirtiendo. Y ahora, si nosotros descendemos un poco más, aquí van a aparecer las opciones de venta. Este es el lugar donde tú debes poner mayor atención,
para que veas si realmente es atractivo para ti invertir. Ahora te quiero mostrar las opciones que está ofreciendo Casper para que te hagas una idea de cómo funcionan estas preventas. La primera venta se va a realizar el 23 de marzo. Nos indica que también durante 12 meses no podemos comercializar con este token. Además, para recibir este token en nuestra billetera debemos esperar 6 meses. Si tú deseas comprar en esta preventa, vas a tener que invertir un mínimo de $100 o un máximo de 5.000. Además, nos indica que están vendiendo el 4% del suministro total, lo que equivale a 400 millones de token. Y el precio que vamos a pagar por este token es de 0,015 centavos de dólar. La segunda opción se va a realizar el 30 de marzo. Vamos a tener que esperar 6 meses para poder comercializar el token y también debemos esperar 6 meses para que este token esté en nuestra billetera. Si tú deseas comprar en esta preventa, el mínimo para participar va a ser de $50,000 y el máximo es de 1 millón. El suministro total que aquí se va a vender va a ser el 3%, lo que equivale a unos 300 millones de token. Y el valor que nos piden esta vez es de 0,2 centavos de dólar. Para finalizar, la tercera opción también se va a realizar el 30 de marzo. Acá vamos a poder negociar de forma libre este token en el momento que lo recibamos, pero para poder recibirlo en nuestra billetera vamos a tener que esperar 40 días. Si tú deseas comprar en esta preventa, el mínimo de compra que podemos realizar es de $100 y el máximo es de 30.000. El suministro total que se está ofreciendo esta vez es del 3%, lo que equivale a unos 300 millones de token. Y el valor que nos están cobrando por el token en esta venta es de 0,3 centavos de dólar. O sea, es el doble de caro que la primera opción. Estas tres opciones las puedes ver como diferentes periodos de inversión. Hay unos que quieren invertir a largo plazo, por lo tanto pueden esperar más tiempo. Hay otros que tienen un tiempo mediano para poder esperar. Y por último, los que quieren tener el token de forma rápida y poderlo comercializar. Una vez que tú tienes claro las distintas opciones que hay, nosotros podemos descender y acá nos van a aparecer las opciones para que nos podamos inscribir. Acá solamente debes escoger la opción que te interesa y ponemos registrarnos. Una vez que ingresamos, acá nos van a aparecer los requisitos para que podamos participar y también nos va a decir quiénes no son elegibles para poder participar. Por ejemplo, aquí cualquier persona que viva en Canadá o Estados Unidos no podría participar en esta preventa. Por lo tanto, es importante poner atención aquí a los requisitos y quiénes no pueden participar. Una vez que lees toda esta información y la tienes clara, simplemente debes poner empezar. Acá nos va a preguntar quién va a invertir, en este caso si vas a ser tú que estás registrado o quieres agregar otra entidad. Una vez que tienes eso claro y lees todos los términos y condiciones, simplemente debes poner continuar. Por último, nos va a pedir que confirmemos la residencia, donde estamos viviendo. Así que acá debemos seleccionar nuestro país y también debemos confirmar que la dirección que hemos entregado es verdadera. Una vez listo esto, ponemos continuar y ya hemos terminado el proceso de inscripción para esta venta. Acá en la parte superior nos indica los días que faltan para poder participar, así que ahora simplemente debemos esperar. Bueno, criptolunáticos, una vez que esté la preventa, también la voy a grabar para mostrarles cómo es el proceso y por supuesto que en el tiempo para que veamos la evolución de esta inversión. De mi parte, me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estén muy bien. Si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas, recuerda suscribirte al canal. También te invito a que pases a las listas de reproducciones. Acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas. Recuerda también dejarme un like si el video te ha gustado.